Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro. Fiesta en mi fiesta. La fiesta de Jamar, familia felices. Se armó el festival, mil pesos de inicial. Te los puedes llevar. Paso. Oh, yeah. Ahí está. Aguanta, loco, que este Tarzán tiene una llamadera, pero tiene el plan a nadie. Timbre y cuelga, pero yo lo voy a llamar porque aquí lo que hay en minutos. ¿Y qué, Tarzán? Fíjate lo que me está contando. ¿Qué? Que ayer un elefante iba por la selva. Ajá. Se encontró con una culebra y la abonó 100 mil pesos. ¡Guau! Ahora me va a pasar el oro que se está bañando. Oye, ¿y no lo mojaba qué habla? Te vas a quedar sin minutos. Aquí lo que hay en minutos. No creo. Créalo, porque Movistar trae a la costa el nuevo prepago del Caribe con tronco a tarifa. Para llamar por solo 199 barras al minuto a cualquier operador celular o fijo, desde la costa a todo Colombia. Y así el saldo rinde mucho más. Hey, ¿quién puso esa cabra? Seguro es Tarzán, porque de noveno es. Hacemos, habla por nosotros. Cerro Matoso. 30 años creciendo junto a Córdoba. 30 años creciendo junto a Colombia. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro. Peatón, por los pasos seguros el camino es mucho mejor. Organicémonos para seguir por el buen camino. Secretaría Distrital de Movilidad, Ciudadanía, Seguridad, Movilidad. Barranquilla florece para todos. El cambio climático es un hecho. Promueve estas recomendaciones. Cuidemos las fuentes de agua. No tales, siembra árboles. El agua potable es solo para uso doméstico. Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CREA. Construyamos un ambiente sano. ¿Todavía crees que un mosquito es inofensivo? No dejes entrar al dengue. Desecha todos los objetos que acumulen agua. Sin zarapicos no hay dengue. Barranquilla florece para todos. Alcaldía de Barranquilla. Peatón, por los pasos seguros el camino es mucho mejor. Organicémonos para seguir por el buen camino. Secretaría Distrital de Movilidad, Ciudadanía, Seguridad, Movilidad. Barranquilla florece para todos. Seguimos con más información. Nuevamente, los damnificados de diferentes sectores del sur de Barranquilla que resultaron afectados por la pasada ola invernal protestaron a las afueras de la alcaldía y bloquearon las vías del Transmetro. Todo esto por el incumplimiento en el pago de los arriendos durante este año. Una nueva jornada de protesta realizaron los damnificados del distrito por el no pago de los arriendos que por derecho le corresponden. El bloqueo de las vías inició en la estación del Transmetro Yo Arroyo, en norte de Barranquilla, y llegó hasta las instalaciones de la alcaldía. Vivimos todavía en la misma zona afectada porque nos han echado de las casas, estamos cansados. Que nos digan que nos va a pagar y ya dejamos de joder. Los manifestantes buscan una respuesta por parte de la alcaldía distrital. El paro se prolongó por lo menos 2 horas. Llevan 8 meses con unos cheques viejos, y no nos han puesto al día tampoco. La casa, no lo han solucionado la casa de vivienda tampoco. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para calmar a los protestantes. Cornelia Nieto en las noticias. Y muy atentos a esta información, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció una recompensa a quien capture vivo o muerto al temido pez león. La temida especie amenaza con acabar con los peces nativos de la región Caribe. Preocupado se encuentra el presidente Santos por la aparición del pez león en aguas del Caribe, ya que amenaza con la extinción de varias especies nativas.
Santos anunció su intención de ofrecer una recompensa a quien capture a este temido pez. Aunque el pez león es venenoso y un voraz depredador, aún no se sabe el monto de la recompensa, pero algunos pescadores estarían dispuestos a atraparlos, solo si son bien remunerados. Aquí estamos dispuestos a la recompensa, pero es que ese pez se encuentra a cierta distancia del mar, ese es de agua profunda. La recompensa es una opción viable para erradicar esta plaga, pues el único depredador natural que podría hacerlo es el pez mero, pero se encuentra en vía de extinción. Una de las opciones para estimular la extracción del pez león es educar a las personas para que lo consuman. Aunque sacarlo del agua es complicado por el riesgo a picaduras, su carne es comestible. Lady Serpa Martínez, Las Noticias. Y estas imágenes corresponden a una denuncia de un ciudadano en mal estado de las redes eléctricas de la carrera 43 con calle 74. Ocasionó un incidente en la mañana de hoy. Una guaya se desprendió cayendo sobre un vehículo que se encontraba estacionado, causando así algunos daños. Por fortuna, no habían personas transitando por este concurrido sector. Un llamado de atención a la empresa encargada del mantenimiento de estas redes. Bien, y continúa la oposición al lugar donde se construirá el coso distrital en el corregimiento de Juan Mina. Ahí está o estuvo Claudia Avendaño en el lugar de la noticia. La comunidad de Juan Mina continúa protestando por la construcción del coso distrital, porque para ellos está ubicado en la zona urbana. Me encuentro con Giselle Domínguez, quien es habitante del sector, y nos va a contar cuál es la problemática que están viviendo ellos. La problemática que estamos viviendo en nuestra comunidad es la construcción del coso en el casco urbano. El coso quiere estar ubicado en el centro de la población, cosa que no queremos. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar enfermedades, nos va a generar contaminación ambiental. La comunidad de Juan Mina siente sus derechos vulnerados. Estamos reclamando los derechos de tener un medio ambiente sano. La marcha comenzó a las 9 de la mañana, desde el corregimiento de Juan Mina hasta la avenida Circunvalar con carrera 38. Claudia Avendaño, Las Noticias. Ahora vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Ornella Nieto, quien tiene más información aquí en Las Noticias. Ornella, muy buenas noches y adelante. Liliana, muy buenas noches y mucha atención, que se conoció un atentado sicarial a una mujer en el municipio de Sabana Larga. La mujer fue herida de 2 disparos por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Gravemente herida, fue trasladada hasta el hospital de Barranquilla. Según las autoridades, la identificación de la mujer está por establecer. Con este hecho ya son varios los atentados que se han conocido en este municipio y que han dejado víctimas mortales. Esa es toda la información, Liliana, hasta el momento. Muy buenas noches. Gracias, Ornella, estaremos muy atentos. Hacemos una nueva pausa y al regreso Marcos Pérez con toda la actividad deportiva. Volvemos con más. El compromiso humano es hoy una realidad que se multiplica gracias a los puentes solidarios que ha tendido la comunidad. Hoy más que nunca, firmes con el compromiso humano. Y hoy ratificamos una vez más nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro. Movistar trae a la costa el nuevo prepago del Caribe con tronco de tarifa para que hable siempre desde la costa a cualquier celular o fijo en Colombia por solo 199 barras al minuto. Tan buena que no necesita promociones. Con prepago Movistar, tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida, la vida es más. Escalada Navarro y compañía limitada. Suministramos a todos toda clase de alimentación. Escalada Navarro y compañía limitada. Estrada Navarro y Compañía Limitada, suministramos alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías. Teléfono 370-0797. Movistar trae a la costa el nuevo prepago del Caribe con tronco de tarifa para que hable siempre desde la costa a cualquier celular o fijo en Colombia por solo 199 barras al minuto. Tan buena que no necesita promociones. Con prepago Movistar, tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida, la vida es más. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.